Bueno, gente, aquí estamos ahorita en Whiskylandia. Vean, aquí enfrente tenemos aquí a la pupusería Mirna, que ya es de las 3:30 en adelante tenemos pupusa aquí, señores. Y vamos a ir a darle un recorrido. Ahí está la parada de bus para que ustedes vean. Tenemos aquí al que le quitó el puesto a Pelona, ¿ve? Este, pues, y no tenés miedo que te tope pedraja Pelona, más. Doña Nubia Canal, esta señora bien reconocida acá en Whiskylandia. Tenemos ahí también la casa de Don Pelón. Este pasaje va a dar allá. Si los tiramos por acá, para la clínica. Si los tiramos por acá, para la tienda de la China o el Conchillar. Bueno, ahí tenemos la casa del finado muñeco también. Bueno, aquí estamos en nuestro querido cantón El Huizquil. Esa casa azul es la de mi madrina Argelia. Bueno, y aquí atrás, donde estoy yo situado, ¿verdad? Es donde es la terminal de buses. Y pues ahorita se los muestro. Hola. Aquí ven. Tenemos lo que es la terminal de buses. Lastimosamente ahora no pasan muchos buses, ¿verdad? Como antes, porque como ahora con los carros que han salido, ellos son los que hacen viajes. ¿Ves? Aquí antes vendían comida, no sé si venden comida todavía aquí, pero antes no era la calle así, ¿verdad? Como con adoquín, digamos, o cemento, sino que era pura piedra. Haciendo un gran sol, ¿verdad? Y como podemos ver aquí, pues aquí era la ruta 54, la que corre para Cutuco, para La Unión. Ella antes corría para La Trinidad, pero ahora pues ya miren, no hay ni un bupe, no hay ni uno. Solo está la coneja nomás. Conejo, solo conejo está allá nomás. Y aquí está la terminal, pues. No hay nada, mi gente. Ni un poco por lo menos mostrárselo para que ustedes vean y se recuerden. Pero no hay nada. Este Nando le ha quitado la carrera a los buses, ¿no? Bueno, aquí estamos ya centrados ya en lo que es la calle principal. Esta es la que conduce directamente, ¿verdad?, al Gran Pelícano. Bueno, a lo que queda del restaurante Gran Pelícano. Y pues ahí tenemos a otro que le quitó la venta Pelona. Ya vimos a Antolín, ahora estamos viendo a Paul. Por estos lados acá. Estamos viniendo a la llave siempre. Sí, hombre, con para todo. Para que la gente gane. Para que gane. Bueno, gente, ustedes tal vez se recuerdan que antes la... ¡Puta! Estaba carpo. Antes las calles no eran así, ¿verdad? Acá. Entonces, si ustedes quieren que nosotros sigamos o que yo haga otro video, ¿verdad? Pues dejen los comentarios y yo con gusto se los hago. Y esta otra calle que va a dar allá a un restaurante del finado Tony. Y parece que le llaman la bahía, ¿verdad? Miren. Así es nuestro querido cantón El Huizquil. Ya son como eso de las 11 de la mañana. Don Conejo. Uy, ahí, mire, aquí este anda con todo, ¿ve? Espérate. Ancla de oro juvenil, ¿ve? Sopa, mire, este sí es aficionado, ¿ve? Eso es todo, hombre. También vendían comida, yo tenía entendido que aquí vendían comida, incluso dice comedor y comida a la vista, dice.
Pero ya estos dueños de aquí, pues ya no viven acá, a ver qué hicieron. Estaba pequeño yo cuando pasó eso acá en el cantón Huizquilo. Así que dejen en los comentarios qué clase de video les gustaría, si quisieran que recorriera más allá, ¿verdad? Bueno, porque este va a ser un pequeño video, pequeñito, pero es que ustedes se animen y vean si ha cambiado o no ha cambiado Huizquilo. Entonces, tranquilo, está Clinton, me como un cerote. Pablo, para que lo viera que tiene carro ahí, el más ahí paró, ¡ay, qué mono! Bueno, mire, aquí, en este lugar, era el molino de Don Platero, ¿verdad? Vea, ya está abandonado, ya. Oye, ¿qué? Yo voy a ir por ahí. Ya, vamos a hacer un mandado hoy, pues, y aprovechando, pues, les quiero grabar este pequeño video, esperando que les guste y sea de su apoyo para que conozca también a algunos callejones, ¿verdad? De su amado Huizquilo. Las calles aquí están hechas leña, man. Mira, aquí está bien hecho leña. Esta calle también conduce allá para Punto Jocote y a un restaurante que tenían ahí también. Se me olvida cómo se llama ese restaurante. Y aquí donde ponía el circo antes, pues, ya solo tengo poco 10 de carga en la cámara. Y ahí han hecho una iglesia nueva. Y esta es conocida como la calle vieja, tengo entendido yo, ¿verdad? Es la calle que conduce al Carmen, o estamos en el sector del Carmen, yo no lo sé, gente. Yo soy de Huizquilo, pero yo para mí todo es Huizquilo. Vea, saludos ahí para el profe Canecho y también saludos a Mandrake, el mago. Hey, Mandrake, ya casi somos 1000, no fregues, ya casi llegamos a los 1000. De nuevo ahí, gracias a la gente que comparten nuestros videos. Bueno, por lo que vemos, tenemos otra iglesia aquí. Vea, está todo montoso estas casas. A saber de quién eran estos solares, man. Bueno, gente, espero les haya gustado el video. Si les ha gustado, pues denle un like, comenta y comparte. Así que nos vemos en el próximo video. Dejen en los comentarios si les gustaría que fuera a grabar otros callejones de Huizquilo. Dejen qué parte les gustaría que fuéramos a grabar. Así que saludos, bendiciones, cuídense.